Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 10, que corresponde a semana 3 dentro del aula virtual sección 3 de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Las disculpas del caso por estos 2 minutos de retraso, pero quiero comentarles que hemos tenido algunos problemas con lo que es la cuenta de Zoom. Entonces, les robé estos 2 minutos a ustedes, pero ya después, pues, nos vamos a... Al final siempre pues salimos unos minutos después de lo que es la hora. Les agradezco como siempre que se encuentren acá. Recordarles que es importante que estemos ingresando a lo que son nuestras clases síncronas, porque se toma en cuenta tanto lo que son las sesiones, las participaciones de ustedes en los 60 minutos que dura en este caso la clase, y además de eso, el porcentaje que ustedes obtienen sobre el trabajo que tienen en cada una de las secciones dentro del aula virtual. Siempre nos encontramos en la parte de lo que sería sección 3. Este día vamos a ver un tema bastante importante dentro de lo que es Excel, como son los formularios o la herramienta también llamada formulario dentro de Excel. Buenas noches, José. Buenas noches, William. Entonces, fíjense, dentro de lo que es Excel, tenemos tres formas diferentes para poder crear formularios. Esta noche ustedes van a conocer una de estas tres formas, ya que las otras dos se trabaja con Visual Basic o se trabaja en este caso la forma APIE. Y esto ustedes lo van a ir viendo ya en lo que sería Excel avanzado. Pero ahora van a reconocer qué tan importante es poder tener habilitado este comando o esta herramienta, ya sea dentro de un grupo, de una pestaña, o poderlo tener en la barra de acceso rápido de nuestra área de trabajo. Además de esto, ya se encuentra acá colocado desde el día de ayer. Les coloqué la pregunta de esta noche de lo que corresponde en este caso al tema. Y la pregunta dice así: ¿para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda irme dando respuesta. Para mí siempre es un gusto poderlos leer y poder ver que las participaciones de ustedes pues van aumentando. Sé que este grupo inició como con 19, 20, me han quedado como 12 o 15 que se van conectando. No sé qué ha sucedido con los demás, pero recordarles que es su responsabilidad poder ingresar, poder estar pendiente de lo que es el aula virtual y cualquier inconveniente que tengan, ustedes pueden colocarlo en el grupo de WhatsApp. Con gusto nosotros estamos a la orden para poderlos apoyar. Si no lo hacemos en el grupo, pues nos comunicamos con ustedes en privado para poder solventar cualquier inquietud que tengan respecto a que no se puedan conectar o en este caso que no hayan ido avanzando dentro de lo que es el aula virtual. Se les pide a cada uno de ustedes que ya para la próxima semana, que ya es nuestra última semana, para el día miércoles ya ustedes puedan finalizar completo o ya hayan finalizado las 4 secciones. Para mí sería un gusto que el día jueves solamente estén esperando nuestra última clase, que también deben de ingresar y poder completar en este caso lo que sería su tiempo, que también debe de tener un 80% de asistencia dentro de lo que es el aula de las clases síncronas. Buenas noches, Stephanie. Un gusto tenerla acá. Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Y al final, como siempre, invitarlos a que puedan participar en el foro que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Para todos aquellos que no han participado en los días anteriores, pueden hacerlo. Con gusto, yo cada semana estoy revisando si hay más participaciones dentro de los foros anteriores. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario
con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de que vamos digitando una información que nos dan, en este caso, un documento, y nosotros tenemos que transcribirla a un libro de Excel? Sé que hoy en día, con todas las actualizaciones que tiene Office, yo puedo escanear, pasar a PDF y también, si la información se visualiza bien, poderla, en este caso, poner como, no como imagen, sino que como texto dentro de lo que es una hoja de cálculo. Pero eso es algo muy diferente cuando nosotros tenemos información que vamos a transcribir a una hoja de cálculo. Y entonces cometemos el error de trabajar de columna en columna, porque tal vez a nosotros se nos hace más fácil poder incorporar así la información que vaya correcta, de no equivocarnos. Pero quiero decirles que eso no simplifica su vida laboral. Al contrario, se vuelve con más tiempo a la hora de hacerlo de esta manera. Es por eso que Excel le da una herramienta importante llamada formulario, para que usted pueda colocar la información correcta. Nosotros en Excel somos más de vista vertical que horizontal. Cuando hablo de vertical es que vamos hacia abajo dándole enter, enter, enter. Y cuando hablo en este caso, perdón, cuando hablo de vertical es hacia abajo, cuando hablo horizontal es como fila. Entonces no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque las teclas de función dentro de Excel también son importantes. Ya ustedes ya tienen un PDF completo de todas las teclas de funciones que deberíamos de utilizar. Una de las más reconocidas es tab o tabulación. Con ella es que deberíamos de poder colocar la información correcta, porque ella es la que nos ayuda a podernos desplazar en fila. Pero estamos más acostumbrados a enter o a intro para poder en este caso colocar lo que sería toda la información que nosotros queremos. Entonces, vamos a iniciar conociendo qué es un formulario, en este caso en Excel. Dice que son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel. Pero nosotros dentro de Excel tenemos tres tipos de formularios. Cuando hablamos de formularios de Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos diferentes de formularios. Los llamados formularios de datos, hojas de cálculo con controles de formularios o controles de ActiveX, y formularios de usuarios de Visual Basic. Nosotros esta noche vamos a ver formularios de datos. Para los otros dos, debemos de utilizar otro tipo de extensión dentro de Excel. Y es por eso que desde esta noche, al finalizar la clase, les voy a robar 10 minutos. Bueno, después de finalizar el tema, yo espero que en unos 10 minutos pueda explicarles los diferentes tipos de extensiones que existen dentro de Excel y que en ello nos van a ayudar a que nosotros, cualquier información que coloquemos en ella, ya sea que nosotros no queremos que esa información puedan colocar otra o que creen otro tipo, en este caso de formato, nosotros tenemos diferentes extensiones en ella. Y también quiero que ya empiecen a reconocer que para poder trabajar formularios con ActiveX o formularios de Visual Basic, se debe de trabajar también con otro tipo de extensión que deben de reconocer esta noche para que cuando ya ustedes vayan a Excel avanzado, creo que ya se mira este tema, pues ustedes ya sepan cuando el docente les explique con la extensión que van a trabajar. Ya ustedes ya tengan conocimiento de todos los tipos de extensiones diferentes que se encuentran en este caso dentro de Excel.
y que es importante para el tema de este día que también ustedes reconozcan. Ahora bien, cuando hablamos de formularios de datos, que es lo que vamos a ver esta noche, ya que a través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. En este formulario se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para el tab. Para este ejemplo, tenemos al lado izquierdo lo que serían nuestros encabezados como nombre, apellido, teléfono, dirección, correo electrónico. Y en el lado derecho tenemos para poder crear un nuevo ingreso, para poderlo eliminar si no queremos esta información. Si la eliminamos, tenemos también la opción para poder restaurar, poder buscar un anterior o un siguiente, o poder buscarlo como un criterio. Y también la opción para poder cerrar. Acá tenemos dos formas de cerrar, desde el botón cerrar o desde la X de la ventana que se abre. ¿Por qué? Porque este es también un formulario desde Visual Basic que crearon los programadores para que se nos facilitara a nosotros a la hora de digitar dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme, por favor, poderlo acá abrir. Muy bien, me dicen por favor si lo visualizan. Sí, sí se puede ver. Gracias, muy amable. Gracias, William. Muy bien, fíjense acá. Esta sería como la forma incorrecta a la hora de digitar. Tenemos una hoja que nos dan y entonces estamos viendo la información y se nos hace más fácil poderlo trabajar de esa forma. ¿Qué pasa si yo le digo a Oscar, Oscar, digíteme por favor toda esta información? Y entonces vino Oscar y se le hizo más fácil poderlo hacer de esta manera, colocar primero todos los números. Si yo dentro de unos 15 minutos, porque sé que Oscar digita rápido, voy a revisar y quiero, por ejemplo, puedo pensar que ya hasta la fila número 17 ha llegado con el lleno de la información completa, me voy dando cuenta que Oscar no lo hizo de esta manera, sino que se puso a trabajar la primera columna. Y entonces acá ahora está colocando esta otra información. Y así va a ir por cada columna. Esto es incorrecto. Si usted alguna vez lo ha trabajado, esto es incorrecto. Porque con esto no está simplificando para nada el tiempo, sino que se le hizo más fácil a usted porque estar pendiente de lo que tiene en el papel, lo que está digitando y estar viendo su teclado son tres acciones diferentes. Entonces es por eso que Excel le ayuda a poder simplificar esta acción y que usted pueda digitar más rápido, concentrarse en la información que tiene y estar localizando lo que está digitando. Se nos hace muy fácil cuando son 32, póngase a imaginar que sean 138 filas. Acá es importante estar visualizando los encabezados. Ya les enseñé la forma de poderlo ver siempre. Entonces, para poder ir comparando el encabezado con la información que voy colocando. ¿Qué pasa si esto igualmente no son solamente que siete columnas, sino que son 8, 9, 10? Entonces, acá igualmente estamos localizando dónde va la información y vamos perdiendo la que nosotros estamos visualizando acá. Entonces, tenemos muchas desventajas a la hora, en este caso, de digitar y de verlo de esta manera, de poderlo comprender
o verlo en este caso así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos este tipo de información, y entonces vamos a seguir digitando acá, miren, voy a colocar acá a Carlos, voy a colocar acá a María. Quiero que se den cuenta que aún así que estoy siguiendo, en este caso, el de colocar la información, no, acá sobre. Bo, es, que solamente estoy colocando acá la información. Vamos a colocar acá 12 del 1 del 2019. Me había mantenido el formato que tenía en la parte superior para el texto, pero si ustedes ven para fecha ya no me lo dio. Y si ustedes se dan cuenta acá, con la cuadrícula que yo estoy creando, no me está siguiendo la cuadrícula completa, sino que me está siguiendo solamente la cuadrícula de los costados, izquierda y derecha. Y entonces quiero que se den cuenta, por favor, acá cómo está esta información. ¿Qué pasaría? Que acá tendría que irme a cualquiera de todos, porque todos tienen el mismo formato, darle copiar y estar haciendo esto para cada información que estoy colocando. Y aún así, estar haciendo esto. Fíjense todos los pasos que hice para que la información o la cuadrícula que se encuentra arriba con el formato que estoy creando sea también idéntico para el que se encuentra abajo. Porque yo lo único que hice fue transcribir. Digito. Doy en este caso tabulación y es la que me ayuda a poder irme para cada una de las celdas para poder digitar. Pero aún así, si aprendiera a poderlo hacer con tabulación, siempre debo de ir a copiar el formato, volver a cuadricular, ver que la fecha sea. O sea, son muchas cosas. Entonces, para podernos evitar todo esto, ya lo vieron acá, lo voy a eliminar. Bueno, y aparte de todo esto, ir a buscar cuál. Imagínense que acá fuera la fila número 1400 y yo tendría que acá estar desplazando. Bueno, puedo hacerlo con scroll para irme, pero aún así, miren todo lo que estoy realizando para poderme ir a la última fila donde tiene la información. Entonces, estar yendo a ver hasta qué fila han llegado. Irme a posicionar en la última fila donde ya voy a iniciar a digitar. Son muchas cosas que debo de pensar para poderlo crear. Desde ahora en adelante, si usted no conocía la herramienta formulario, se va a evitar todo eso. Y fíjense acá, mire, me voy a ir a colocar en la celda D7. Pero primero quiero enseñarles cómo poder colocar formulario. Formulario se posiciona siempre en la barra de acceso rápido. No existe un comando ni un grupo donde se encuentre. Solo que usted lo coloque. Yo ya tengo acá el grupo creado, ya voy a enseñar cómo poderlo hacer. Pero para poder colocar formularios, yo me voy acá, miren, a la barra de acceso rápido, me voy a ir acá a la opción de más comandos y en esta ventana que se abre, me voy a ir acá a la opción, pueden visualizar, estos son como los comandos más utilizados. Yo le voy a decir que quiero ver todos los comandos. Esta es la acción que ustedes van a hacer. Acá van a ver la barra de desplazamiento cuando ya se haga más pequeña, que quiere decir que ya están acá todos los comandos. Y usted en orden alfabético va a ir a buscar F. Creo que ya me pasé. Va a ir a buscar en este caso F. Va a ir a buscar formulario. Vamos a ver acá dónde está formato. Formulario. Va a dar un clic para poderlo seleccionar y tiene que darle acá a agregar. Ya se agregó acá, voy a dar a aceptar y entonces acá ya se encuentra, perdón, acá ya se encuentra formulario. Miren, ahí dice formulario. Pero desde las nuevas versiones, acá solamente puedo tener 7 comandos de vista en la barra de acceso rápido. Entonces, yo tendría que hacer o irme para
mostrar debajo de la cita de opciones para que se muestren acá todo el formato. Pero no, a mí me gusta tenerlo arriba de la cita de opciones. Entonces, ¿qué hago para poder tener esta herramienta que utilizo frecuentemente a la vista? Poder de un solo accionarla sin estar dando clic a la flecha y después ir a buscarlo. Es que en la pestaña de inicio es la pestaña que más vamos a estar utilizando. Es la que hace referencia cada vez que abrimos un libro de Excel. Entonces, lo que se puede hacer es crear un grupo. Por ejemplo, yo acá tengo un grupo creado llamado formulario. Entonces, si esta es la herramienta que yo utilizo frecuentemente, entonces la voy a tener a la mano. Puedo tenerla en la barra de acceso rápido o puedo tenerla con Word. Dentro de Excel tengo dos opciones. Poder crear pestañas nuevas. No sé si alguna vez ustedes han visto una pestaña que diga Ramírez o Rodríguez o un nombre. Es porque el compañero ha creado una pestaña nueva. Y dentro de ella igualmente puede generar grupos. Acá yo lo he hecho diferente. Dentro de la pestaña inicio he creado un grupo adicional que se llama grupo de form. Entonces, ¿cómo hago esta acción? Siempre desde la barra de acceso rápido, me voy a ir a las opciones de más comando. Acá le digo personalizar la cinta de opciones y dentro de él, miren, acá están las dos opciones. Permítanme acá bajar un poco. Nueva pestaña o nuevo grupo. ¿Qué hice yo? Darle la opción de nuevo grupo. Al colocar el nuevo grupo, acá se le va a colocar para que usted le coloque el nombre que usted quiera. Yo le puse el grupo de Form. Ahí está, que es un grupo personalizado. Y además de esto, ahí agregué el comando formulario o la herramienta formulario. Voy a buscarlo por formulario y lo agregué. Y automáticamente ya acá, mire, puedo seguir agregando dentro de este grupo todos aquellos comandos que tal vez se encuentran en otras pestañas para facilitarme a la hora de trabajar. Así que como lo puedo trabajar en la barra de acceso rápida, también lo puedo trabajar con el grupo o también poder crear una nueva pestaña y poder ir colocando ahí grupos que hagan referencia a todos aquellos comandos que de repente nosotros los encontramos, nos gustó, pero quiero volverlo otra vez y no lo encuentro. Me fui para insertar y entonces, por ejemplo, miren acá, para esta nueva versión, yo siempre el grupo de ilustraciones siempre lo he tenido a la vista y entonces para esta versión yo lo tengo acá, oculto los comandos. Entonces yo tengo que venirme acá a ilustraciones. A mí me gusta trabajar mucho con forma. Y entonces, ¿qué pasa? Que acá tengo que darle clic acá y entonces, no, mejor lo coloco en la barra o en el grupo que tengo acá. Entonces acá coloco forma. Y entonces lo agrego. O lo puedo hacer en la barra de acceso. Acá lo importante es que tengan como una forma práctica de poder encontrar todas aquellas herramientas que no se encuentran en Excel. Ya van a ir aprendiendo ustedes que existen herramientas y grupos que no están visibles y que usted tiene que irlos a buscar para incorporar. Por ejemplo, miren, hay un grupo que yo utilizo mucho. Y en este caso, cuando nos vamos acá a las opciones de general, no, están las opciones de complementos, perdón, acá. Cuando nos vamos a las opciones de acá de complementos, acá están los complementos de Excel. Si yo me voy a ir, todos estos complementos son grupos. Y entonces no se encuentran, por ejemplo, Solver, que muchos lo utilizan. Las herramientas para análisis de Visual Basic. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo utilizo mucho en mi vida laboral las herramientas para análisis. Y entonces acá no se encuentran visibles. Yo quiero utilizar herramientas para análisis, entonces yo debo de colocar el chequecito, darle a aceptar. ¿Y dónde se voy a ir a encontrarla? En datos. Todas estas siempre se van a ir a colocar en datos. Entonces ahí ya al colocarla, entonces ya me va a aparecer. Pero estos son complementos que Excel no tiene visible.
y que nosotros debemos, en este caso, de poderlos incorporar para que podamos tenerlos a la vista a la hora, en este caso, de quererlos utilizar. Muy bien. Entonces, ya que sabemos cómo poder colocar lo que sería la herramienta de formulario dentro de la barra de acceso rápido o si quieren poder crear un grupo y poderlo colocar, yo voy a dar un clic y quiero que vean que automáticamente acá pueden ver los encabezados. Tengo vendedor, producto, pagos, zona, fecha, banco y número de remesa. Hace referencia a mis encabezados. ¿Qué pasa si yo quiero colocar? Primero, nuevamente, miren, acá estoy en D5. Me olvido ahorita en qué fila va esta información. Yo lo que voy a hacer es digitar porque me pidieron que digitar esa otra información. Entonces, acá, como siempre, lo importante es que esté adentro, ¿verdad? Acá o puede estar fuera en una fila siguiente o localizado en cualquier celda. Entonces, le voy a dar acá a formular. Lo único que voy a hacer es darle en nuevo. Miren, Carlos, que es Salazar. Carlos Salazar tiene el producto Heartland. Heartland. Su pago fue de 1.200, 1.520. La zona fue Sonsonate. Sonsonate. Su fecha fue el 1 del 2 del 2019. El banco fue este y 5013, por ejemplo. Doy enter y me abre para una nueva fila para poder colocar. Voy a cerrarlo para que puedan ver ustedes. Miren, fíjense, celda D5. Me voy hacia abajo y aquí está la información. Con el formato, la cuadrícula, no tengo error de fecha y estoy localizando exactamente esa ventana de formulario. Y estoy visualizando exactamente la información. Ya no estoy viendo toda esta información que ya está puesta acá, que puedo estar viendo hasta el texto de arriba y confundiéndome, sino que estoy localizando solamente mi cuadro de información que estoy dando. Acá ya no va a haber errores ortográficos, que lo digité incorrecto, porque mire, la celda estaba muy chiquita y entonces yo no alcanzaba a ver. No. Puede estar minimizado zoom y está bien, porque esto no va a hacerse más pequeño, sino que usted va a poder ver toda la información. Y puede estar en cualquier celda dentro del área donde tiene la información y automáticamente se va a colocar. Ah, pero ¿qué pasa si mi compañero no lo hizo de esa manera y entonces acá existe que debo de colocar un nombre adicional? Está bien. Miren, le voy a dar acá a formulario. Él siempre me va a arrojar a la primera fila. Fila número 1, fila número 2, fila número 3, fila número 4. Ahí está la fila número 5, que es donde debo de digitar. Entonces acá vamos a colocar Antonio Aguilar. Producto, coloquemos a botón. Pago de 500. Zona San Salvador, fecha 15 del 1 del 2019, pongámosle este banco y 30 a 10, por ejemplo. Entra. Miren, yo he colocado en mayúscula para que puedan ver la referencia. Lo único que debemos de hacer es colocar una fila que esté limpia, para que Excel comprenda que vamos a encontrarla y vamos a colocar esa información que no fue colocada correctamente. Puedo seguir acá en esta celda y poder seguir ahora digitando sobre la información hacia abajo. No me va a perder el ritmo de la información que llevo. Ya no tengo que estar señalizando y viendo y comparando sobre la información. ¿Por qué? Porque ahora solamente me voy a enfocar a ver el papel y a mi teclado, si yo no puedo estar sin ver el teclado para buscar las letras.
solamente formato, información, todo lo que usted, ya vamos a ver la parte de fórmulas, todo lo que usted coloque, con calma va a poder digitar, ver clara la información, puede hasta poner zoom, si usted considera que para poder ver la información, perdón, para poder ver la información, mire, vamos a hacerlo acá con zoom. Mire, ahí está. Se concentra solamente en este cuadrito donde va a colocar nuevo. Vamos a colocar a Carlos. Ay, qué un apellido. Hernández. Hernández. Bueno, voy a colocar acá garabatos para que ustedes puedan ir viendo más rápido a la hora. Entonces, acá, miren. Enter. Siguiente. Si es que me lo van a dictar, fácil. Estoy observando, tengo toda la vista. ¿Quieren ver la información que acabo de colocar? Aquí está, mi. Ahí está. Sin perder nada, poder visualizar y que el mismo formato que hemos venido utilizando también sea. Llegué hasta la fila, mira, 1400, te iba. No, usted va a entrar, agarra su hojita. Formulario, empieza a digitar y automáticamente toda la información se va a presentar de una forma. ¿Queda claro cómo poder incorporar formulario a la hora de colocar información dentro de lo que es nuestra tabla o información? ¿O tienen alguna cosa? ¿Quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Gracias, Dar. Para los demás. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora bien, fíjense. Si ya vieron el video que se encuentra dentro del aula virtual. El docente también tenía una tabla en la cual no hay referencia de información como se encuentra acá. Pero ustedes ya se dieron cuenta que los encabezados son importantes a la hora de trabajar, porque es lo que Excel agarra para poder que nosotros podamos ir colocando la información. También quiero enseñarles con este ejercicio que yo puedo no tener nada de inform nada de formato y después crearlo y formulario va a seguir aplicándolo según todas las acciones que yo vaya haciendo. Lo voy haciendo paso a paso para que ustedes vean. Primero, si yo me coloco en la fila número 3 y mando a llamar formulario, es correcto, me va a tirar el error, donde me va a decir que esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Selecciono una celda de un rango y vuelvo a intentar. Fíjense el error que me está apareciendo acá. Este error es que no me permite poder sacar a formulario que se visualice. Pero, ¿qué pasa cuando yo me coloco acá, teniendo en este caso la referencia de la fila siguiente donde se ejecuta la información? Quiero que vean que el argumento del cuadro que aparece cambia. Yo quiero que ustedes se acostumbren que cuando nos tira este error, no decir no se puede. De esta forma, no, hay que leer y hay que empezar a comprender qué nos está tirando este argumento que nos tira. ¿Qué nos dice? Dice, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Así que en el video, el maestro les dice que se vayan a insertar, creen tablas de Excel y así aparece rápido formulario. Está bien, esta es otra forma de poderlo hacer. Pero yo quiero enseñarles esta noche que sí, con esta advertencia que nos da, aún así, Excel me permite poder trabajar siempre formularios con la tabla, siempre y cuando yo tenga una referencia en la primera fila o en la parte superior de la fila, en donde tenga la información con los encabezados, que son los importantes para poder crear el formulario.
Me dice, para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos a quien aceptar. O sea, esa es mi primera opción. Me tiran otras. Si seleccionas varias celdas, por seleccionas una y vuelva a ejecutar el comando. Para crear una etiqueta de columna, a cliente cancelar y escriba el texto para etiquetar el extremo. O sea, me da todas las acciones que yo puedo trabajar en él. Yo voy a trabajar sobre la primera y entonces acá voy a dar a aceptar y vea, ya apareció herramientas de formulario. Puedo seguir trabajando sin tablas de Excel y me ha proporcionado con la información de mis encabezados. Voy a colocar el primer nombre, Carmina Badías. Ella tiene una nota de 10 y de 10. No voy a utilizar en este momento promedio, voy a darle en este caso acá Enter. Pueden observar que ya aparece acá el nombre y las notas. Voy a colocar otro nuevo. Okay. Él tiene 8, 9 y 10. No voy a utilizar promedio. Acá miren, puedo digitar, pero no lo voy a hacer. Voy a dar 9. Ya tengo acá dos notas de dos nombres. Voy a igualar y voy a utilizar acá la función promedio. De estas tres notas, que me parte el promedio. Ya tengo acá. Fíjate, mire, no estoy cuadriculando ni haciendo nada, me voy a ir nuevamente a formulario, le voy a dar nuevo, pero quiero que se den cuenta, mire, me voy a ir hacia arriba, ya acá ya no me permite, acá me permite digitar, me permite digitar, me permite, acá ya no, porque ya formulario entendió que esa celda tiene una función que él la va a ir aplicando. Miren acá, ya no me permite pasar a promedio. Entonces acá voy a colocar otro nombre. Tiene 9, 8, 7. Enter de una sola vez. Y ya no nos complicamos en que nos pasamos para la siguiente celda y no era esta información, sino que aquí iba a ver la función y después ya tenía que estarme desplazando para abajo. Ya no. Sino que ya formulario la coloca automáticamente. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar acá. Voy a cuadricular. Me voy a concentrar en esta información. La voy a colocar color rojo, negrita. Y en este caso, esta información la voy a centrar. Le voy a decir que lo quiero con un decimal. Fíjense acá, miren. Nuevamente me coloco acá, formulario. Independientemente de donde quiera, estoy colocada, siempre me va a dar o va a posicionar la información en la fila correspondiente. Ok. Muy bien, entra. Que aplicó el formato. Ah, muy bien. Fíjense, ¿cuántos cambios he hecho? Me voy a venir para acá, borde. Vamos a colocar este borde. Ya tiene algo adicional. Formulario. Vamos acá. Nuevo. Tenemos acá a Brenda Alvarado. Vamos a poner a Brenda. Brenda Alvarado. Alvarado tiene la nota de 10, tiene la nota de 9 y tiene una nota de 10. Oriente. Si lo hace al inicio, si lo hace intermedio, si le hace un cambio, todos los cambios de formato que usted quiera hacer, está bien. Él va a hacer cada vez que usted vaya desplazándose hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto hace formulario. Y cuando ustedes aprendan más adelante a crear desde cero formulario y todo lo que hace Excel para poder
tener esto que ustedes están viendo en este momento. Y acá lo estamos haciendo con extensión .xlsx. Cuando ustedes lo creen y ya puedan crear formularios y tengan que pasar a otro tipo de extensión para poderlos tener y también hacer esto mismo que está haciendo Excel, que automáticamente acá al darle un clic me abre, puedo ir colocando, ustedes lo van a tener que hacer todo completito. El nombre que le van a colocar al formulario, las casillas, el nombre de cada uno de los encabezados, si quieren que regrese, si quieren que elimine, si quieren que busque, todo esto, ustedes solitos lo van a ir creando paso a paso. Esta automáticamente ya está dada, ya Excel la da. Y entonces, esta sería, mire, cómo automáticamente, colocándolo al inicio, colocándolo entre medio, colocándolo al final, todos los formatos que nosotros queramos. Acá se nos va a mostrar el cuadro, solo que nosotros debemos de irle dando nuevo, dando en este caso la acción de tabulación, de la tecla de tabulación para poder ir pasando. Ya sea que lo queramos hacer de esta manera, tabulación nos lleva a cualquier parte de lo que corresponde en nuestro cuadro de información. Queda claro esta otra forma, no teniendo datos para poder crear formularios, que se dieron cuenta que sí se puede, y que todos los formatos que yo vaya creando automáticamente formularios también los va aplicando a la hora de dar enter cuando ya colocamos una nueva información. ¿Ha quedado claro esta parte? Sí. Gracias, muy amables. Gracias, Tatiana. Gracias por la información que me ha colocado acá. Pero me gustaría que también les pudiera hacer mención a alguien de inglés corporativo en privado, de los que se encuentran en el grupo, para que también ellos estén sabedores de esto que me está informando acá. Le agradezco mucho y espero que siga mejor su bebé. Pero sobre lo otro que me dice, me gustaría que también se los hiciera saber a inglés corporativo. Le agradezco mucho. Muy bien, entonces fíjense, estas serían entonces las diferentes formas en las cuales podemos mandar a llamar a formulario. Ahora quiero que quede claro una acción. Dentro de estas que les he presentado, que yo puedo tener mi tabla normal y poder seguir trabajando con formulario, también está la acción en que no me va a arrojar ninguno de los dos errores que les acabo de mencionar, si ustedes lo quieren trabajar de esta manera, que era como lo trabajaba el docente. Acá le voy a decir que la tabla tiene encabezado, se va a colocar de esta manera, vamos a quitar acá los filtros. Y quiero que vean que automáticamente se crea de esta forma. Siempre, siempre, si yo estoy fuera de, en este caso, de la tabla que se ha creado, me va a arrojar automáticamente acá sí el error. Entonces, yo debo de estar adentro. Acá está localizada, miren, esto que se mira en colores. Y al darle clic en formulario, acá no voy a tener ningún problema. Automáticamente va a aparecerme el cuadro. Sin ningún problema. Si yo primero utilizo tabla, si no tengo ninguna información y después me voy a formulario, no hay ningún problema. No me va a aparecer ningún error porque Excel ha entendido. Y aún así, voy a crear acá otra opción de tabla. Aún así, aunque yo me encuentre en la última y aún así en la fila 26, 27, 28, 29, 30, yo no tengo información, siempre me va a aparecer formulario. Si yo lo hiciera acá, no me va a aparecer, pero acá no teniendo información, pero trabajando con tablas de Excel, sí, me aparece para poder en este caso colocar lo que sería información. Pero este tema lo vamos a ver la próxima semana y quiero que lo miremos desde cero y que lo comprendan mejor. Por eso tomé a bien poderles explicar la parte del formulario sin tener que
o utilizar tablas de Excel, sino que poderlo trabajar normal. Que nosotros podamos sacar, nos va a arrojar en este momento tal vez el error, pero aún así en el cuadro que nos aparece nos permite poder colocar siempre lo que serían formularios dentro de lo que sería Excel, que es lo importante, que podamos tener otras alternativas para poder colocar formularios dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren. Esto sería entonces la forma de poder trabajar formularios dentro de lo que serían nuestras bases de datos ya en hojas de cálculo. ¿Qué sucede ahora? Que yo puedo tener ya completada toda esta información. Tengo, por ejemplo, esta tabla ya creada. Tengo esta otra también. Vamos a imaginar que acá hay muchas filas con toda la información. Y entonces yo voy a compartirlo en una carpeta que tenemos en nuestro grupo de trabajo esta información. Entonces, yo no quiero que sigan colocando más información acá. Ya trabajé acá los datos que tienen que haber y no quiero ni que me cambien formato ni absolutamente nada. Entonces yo puedo trabajar con la opción de plantilla de quiero compartirles en este momento mi pantalla completa. Déjenme acá verles compartir. Acá, pantalla completa. Muy bien. Esta extensión con la que estamos trabajando es la .xlsx. La extensión .xlsx. Cuando nosotros ya trabajamos bases de datos y entonces nosotros queremos guardarlas con otro tipo de extensión, me voy a venir acá a esta carpeta, miren, voy a crear una nueva carpeta y la voy a tener sin nombre. Bueno. Voy a crear una carpeta sin nombre. Solo déjenme acá colocarle un icono de referencia. Ay, me gusta mucho trabajar con carpetas con icono. Se me facilita a la hora, en este caso, de visualizar. Entonces, acá vamos a guardar todas las plantillas que tenemos. Y entonces voy a comenzar a examinar. Me voy a ir a archivo. Le voy a dar guardar como y acá en examinar me va a habilitar automáticamente, acá está, la sesión de este día y voy a abrir esta carpeta. Entonces, voy a decirle que quiero, estas son, acá en la opción de tipo, están todas las extensiones de Excel. Vamos a empezar con la extensión de plantilla de Excel. Nuevamente me voy a ubicar. ¿Puedo permitirme? Acá está. Entonces lo voy a guardar como extensión de plantilla de Excel. Ahí está, con el mismo nombre. Le voy a dar guardar. Entonces vengo acá a mi carpeta y ya tengo acá una extensión. Muchas veces nos dicen no puedes guardar con el mismo nombre en una misma ubicación. Sí podemos. La diferencia va a ser con la extensión con la que usted lo guarda. Vean, por favor, miren, archivo. Guardar como. Siempre acá en examinar. Ahí está ya. No lo voy a guardar como plantilla, sino que lo voy a guardar como libro de Excel con versión 97-2003. Le voy a dar acá a guardar. Le voy a dar acá a continuar. Y quiero que vean mi carpeta. Miren, acá está. La carpeta sin nombre. Ya tengo dos nombres iguales. La diferencia es que mi ordenador está reconociendo extensión. Acá me voy a ir a archivo nuevamente. Guardar como. Examinar.
y ahora lo voy a guardar con extensión, perdón, PDF. Puedo también guardar el libro como PDF. Le voy a dar acá a guardar. Él va a hacer ahorita acá el cambio. Y si me vengo para acá, bueno, ahí está ya, miren, el PDF. Ya tengo acá extensión PDF. Guardar como, caminar. Y ahora le voy a decir que lo voy a guardar como libro de Excel habilitado para macro. El libro de Excel habilitado para macro es la extensión que ustedes van a utilizar cuando aprendan a trabajar los otros dos tipos de formularios en Excel. No lo olviden. Estas son la extensión que van a utilizar a la hora de guardar otros tipos de formulario, que serían en este caso Active X y Visual Basic. Entonces, acá le voy a dar guardar. Ya revisó el guardado. Y pueden ver ustedes acá que tengo diferentes extensiones guardadas. La diferencia en este caso, bueno, tengo el mismo nombre en una misma ubicación. La diferencia es con la extensión que yo lo estoy guardando. Vamos a comprobarlo. Le voy a dar acá clic derecho, propiedades, clic derecho, propiedades. Vamos a abrir este último clic derecho, propiedades. Vamos a visualizarlos acá todos para que puedan ver, quiero ver cuál no tengo abierto, tengo que hacer este que está. Pueden observar acá en pantalla, miren, que lo que hace la diferencia de poder tener una misma ubicación con el mismo nombre es la extensión que es lo que está reconociendo mi ordenador. Esta es la extensión .xltx, que es plantilla de Excel. Esta es la extensión de macro. Ahí pueden ver que es la extensión .xlsm. Y acá tenemos la extensión 97.2003, que sería .xls. Ahí está. .xls. Tres extensiones diferentes, un mismo libro de Excel con el mismo nombre en una misma ubicación. A esto, a Excel se le llama extensión, que es lo que reconoce mi ordenador a la hora cuando nosotros guardamos. Excel, mi ordenador no lo reconoce como Excel PDF, como Excel plantilla, sino que él está reconociendo la extensión. Y es por eso que nosotros podemos guardar con una misma ubicación. La diferencia va a ser la extensión. Y este que siempre es el mismo nombre, PDF, ahí está. También podemos guardar un libro de Excel con extensión de PDF. Hay muchas más extensiones dentro de los guardados que tenemos acá. También podríamos guardar con extensión de plantilla de Excel. Tenemos también para poderlo guardar como extensión de lo que sería documento de Word. Creo que ese es texto único. O también podría ser el documento XPS. Ese sería otro. También tenemos con extensión XML, o sea, Open Documentos, igual, hay muchos tipos de extensiones acá que igualmente pues me permite poder en este caso trabajar dentro de lo que sería el guardado. No solo la extensión .xlsx, que es la que ustedes han reconocido hasta el momento, sino también otro tipo de extensiones dentro de lo que sería Excel. ¿Queda claro la forma de poder guardar, en este caso, plantillas con extensiones diferentes dentro de Excel, o tienen alguna pregunta? Está claro. Gracias, Brenda. Gracias, muy amable. Ahora bien, miren, voy a abrir este de plantilla para que ustedes puedan ver. Bueno, de todo lo que he creado, ¿qué acciones podemos hacer? Este es nuestro libro.
que fue con lo que estuvimos trabajando esta noche. ¿Qué pasa si yo no quiero que sigan colocando? O sea, yo puedo seguir abriendo acá formulario. Voy a crear acá una cuadrícula para que ustedes puedan ver. Le voy a colocar, por ejemplo, que este tenga este color. Y ahora ya no va a ser rojo, sino que va a ser negro. Va a tener negrita. Fíjense, todos los cambios que yo aparentemente puedo estar creando acá. ¿Qué pasa? Que puedo crear la información. Nuevamente voy a colocar acá esto. Pero entonces, porque este libro ya está guardado, acá está la ubicación, mire, este fue el que abrí. Y entonces ya coloqué acá la información, ya cuadriculé porque voy a seguir colocando la más información acá. Pero yo le doy acá a guardar. No me lo va a permitir. Y esto es importante que ustedes puedan asegurarse que el libro que han creado con información, en donde ya es una base de datos, que ya no puede realizarse ningún cambio, porque usted ya digitó, ya colocó, puede guardarlo con otra extensión, que sería en este caso la extensión .xltx, que es para plantilla. El usuario va a poder crear una copia de este libro, claro, va a tener todo el derecho, como lo están viendo ustedes en este momento, que yo puedo dar guardar, pero lo que va a hacer es guardarme un nuevo libro. Pero este libro con extensión .xltx que usted haya guardado en esta carpeta que tienen compartida, no van a poder realizar ningún cambio, porque usted ya creó la tabla, ya usted ya tiene referencia de toda esa información que se encuentra ahí. No deben de colocar más información, no pueden realizar ningún cambio, ni eliminarlo, porque usted con la extensión que ha trabajado en este momento va a poder guardarlo y guardar tu copia y tenerla en la computadora. Pero la que se encuentra dentro de esa carpeta compartida, no me pueden realizar ningún cambio. Todos los cambios que quieran generar, háganlos en su computadora. Ella automáticamente les va a arrojar para que puedan guardar. Pero lo que yo tengo ahí es lo que he trabajado. Y así se debe de quedar la información mientras esté dentro de esta carpeta compartida. Entonces acá pueden observar que me arroja, teniéndolo guardado, el tenerlo que guardar nuevamente con la extensión .xlsx, que es la extensión normal. Me coloca acá un valor numérico, pero no me permite guardar ninguno de estos cambios. Le voy a dar acá no guardar para que ustedes puedan ver. Perdón, voy a volver a abrir acá lo que sería mi plantilla para que se den cuenta que nada de los cambios que yo había colocado de cuadricular, colocar color amarillo claro, colocar algún texto, no me lo guarda. Esto es importante que ustedes lo reconozcan. Las plantillas que genera en este caso Excel y las extensiones con las que podemos trabajar. Porque más adelante van a aprender a tener el caso de tener que guardarlo y a ustedes van a poder generar diferentes extensiones en una misma ubicación que requiere. Más si vamos a estar trabajando con macros o vamos a estar trabajando con formularios de Visual Basic o formularios de ActiveX, en donde ya no se pueden guardar con este tipo de extensión, sino que debe de ser con otra extensión, que es la que les mostré, que sería la .xlsm, que es para extensiones ya con macro. ¿Ha quedado claro todos los tipos de extensiones que hemos visto y también la forma cuando ya tenemos información de poder tener otra extensión para poder guardarlo o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro?
Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Gracias, Darwin, gracias, William. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Nos vemos entonces el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias, padre. Muy amable. Feliz Gracias, noche feliz para todos. noche. Feliz noche.